Esperemos que se conecten los demás estudiantes, señores. Bienvenidos a la segunda hora, que es Lengua y Literatura. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto saludarla. Tengan la bondad. Nos ubicamos en el libro número 3 de BGU, Lengua y Literatura, página 26. Página 26, tengan la bondad. Tenemos una lectura aquí. Esta lectura son 3 páginas. Sí. En este momento le voy a tomar un capture de pantalla a la lectura para irla leyendo. Bueno, aquí tenemos la lectura. No oyes ladrar a los perros de Juan Rulfo. Tenga la bondad, Angie. Ayúdame con esta lectura de la primera página. Ya empiezo. Sí, por favor. Tú que vas más allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No ves nada, ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose desde arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de afuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué hora que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastros de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse por el
paredón y se encargó allí, sin soltar la carga de sus hombros, aunque se le doblaban las piernas. No quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le había ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos, en ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba. ¿Y por qué los pies se le encajaban en los ijares como espuelas? Luego las manos del hijo que traía trabadas en su pescuezo. Le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua, y cuando acababa aquello le preguntaba. ¿Hasta ahí nomás? Sí, hasta ahí nomás. Muchas gracias. Ya hemos leído la primera parte. Vamos con la segunda parte. Vamos a ver colabórame con la lectura. Brittany Paredes. Buenas, licenciado. Estamos en la página 27, por si acaso. Ay. Página 27. Sí, página 27. A ver. Dice, ¿te duele mucho algo? Comentaba él. Primero le había dicho. Ay, no, yo no veo. No la veo. No. Espérame un segundito. Se ve como borroso. O sea, al menos yo la veo así. Déjame ver aquí. No veo ya, pero me dio ya por dónde voy, decía él, pero no había contestado. Y lo que iba allá arriba, que venía al problema. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? Bueno, estoy haciendo mejor esta cuestión de la lectura. Lo que pasa es que el teléfono muchas veces no tiene buena resolución porque las letras no se observan bien. Espérense un segundito que ya estoy terminando.
Como ustedes conocerán, la semana pasada tuvimos el lanzamiento del libro, ¿verdad? De nuestro patrono, el doctor Luis Alfonso Saltos Espinosa. Ya está en la página web, por si acaso ustedes quieran volver a ver o alguien no haya visto el programa, el cual fue transmitido en vivo a nuestro canal de YouTube, por si acaso. Para aquellos que no lo conocían, al doctor Luis Alfonso Saltos Espinosa, el sábado tuvieron la oportunidad de conocer, de saber quién es, ¿sí? Todavía vive, es un gran personaje notable. Ahora sí, vamos a ver. Eso está en el libro. No, yo no tengo el libro, pero digo el que sale aquí en la página del colegio. Sí, ¿qué cosita? La página del libro está. El libro no está subido todavía porque no hay versión digital, ¿sí? No hay versión digital, entonces, un relajo. Oh, ya. Yeah. Entonces tengo que tomarle foto, tengo que poner el escáner, en fin, una cuestión que... Pero se hace lo que se puede. Si tuviera la versión digital, fuera como la de la álgebra de Baldor, directamente yo pusiera, copiara, pegara, pero no hay. Vamos a ver aquí si se puede hacer un milagrito. Como que ahí ya se va viendo mejor. Ahí creo que se ve mejor. Wow. Que no salió, profe. Déjeme ver. ¿Cómo que ahí está mejor? Wow. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve mejor. Se ve mejor, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Bueno. Ahora sí. Nos habíamos quedado, por Dios santo. Ay, este mouse. Bueno, a ver. Nos habíamos quedado. ¿Te duele mucho? ¿Quién estaba leyendo? Déjame ver. Brittany creo que estaba leyendo. Sí, yo. A ver, Brittany, dele. A ver, te duele mucho. Algo. Contestaba él. Hijita, no. Primero le había dicho. Apéame. Apéame aquí. Apéame. Es que no sabe bien esa partecita. Aquí, déjame. Aquí. Dice: vente tú solo. Yo te me ponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Ahora
Ni siquiera estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y no veo. Colorada. Déjame ver si, espérame un ratito. Ahí. Que le llenaba la luz, le llenaba de la luz. De luz. Y que estiraba. Ahí o ahí. Ahí. Y que estiraba. Y que estiraba y oscurecía. Más su sombra sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. En otro. El otro iba allá arriba. Donde iluminando por la luna con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él acá abajo. ¿Me oíste? Uy, no. Ignacio. Te digo que no veo bien. Y el otro se queda callado. Siguió caminando. Deja ahí. A tropezones. Encogió el cuerpo y luego en el... Ya me perdí. Y luego se enderezaba. Por aquí está. A ver. Es que moví la esta. Ahí aquí estoy. Para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún cambio. Camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve ni se oye ningún ruido que no diga que está cerca. ¿Quiere decirme que ves tú que ya, tú que vas allá arriba, Ignacio? ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya a como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. ¿Te cuide? Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acabes contigo, quien sea. Se tambaleó un poco, dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Déjame. Su voz se hizo quedita. Apenas murmuraba. Quería acostarme un rato. Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo mojada en sudor se llenó de luz. Escondió los ojos para que no mirar de frente, y ya que no podría agachar la cabeza,
Rando. Entre las manos de su hijo. Mi negrita. Todo esto no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconoce. ¡Sale! Hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para mami, para llevarlo a que lo cure. Ay, ya me perdí. Como usted hacía haciéndolo. Ya. No coja nada. No. No. Es ella la que me da ánimo, no usted. No. Comenzando porque usted no le ha dado más que pura dificultades, pura mortificaciones, pura vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor. Y sobre sudor seco volvió a sudar. Ya, muy bien, gracias. Hola. Te vas a caer. No, mami. Bueno, entonces, bueno, hemos leído dos páginas de la lectura. Déjame. Hemos leído dos páginas de la lectura hasta el momento. ¿Alguien me puede decir de qué se trata la lectura hasta aquí? ¿Qué ha entendido de la lectura? Don Pedro Bermello. ¿Puede decirme de qué trata la lectura hasta el momento? Cosas sobre una persona que no ve, algo así, se entiende la lectura. Pero... ¿Ya? Irene. Dígame, profesor. Hasta aquí, ¿sobre qué se trata la lectura? Sobre un padre y su hijo, que ¿ya? El padre se siente mal y van a buscar a un médico para poderlo ayudar al padre. ¿Y a dónde lo van a buscar? Angie, ¿a dónde fueron a buscar al médico? Tonaya. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Kevin. ¿Cómo lo llevaba el padre al hijo? ¿Cómo le llevaba el padre a su hijo? ¿Cómo lo llevaba el padre a su hijo? ¿Lo llevaba en moto, lo llevaba en carro, en bus, en qué lo llevaba? Popote. Lo llevaba cargando, profe. Entre sus brazos. Lo llevaba cargado en sus brazos. En la espalda. El hombro. Lo llevaba cargado al hombro. Lo llevaba cargado al hombro.
Yo digo al cocote porque ahí estaba usando palabras así más o menos del campo. No interrogaron a Dorothy en ese momento porque se dieron cuenta de que no estaba lista. Vamos a ver la última parte de la lectura. La última parte de la lectura. Le voy a pedir, por favor, Lucero Morán, tenga la bondad. Lea la última parte. Estamos en la página 28 a todos, por favor. Si tiene el libro, siga la de su libro. Si no... Espéreme. Me derrengaré, pero llevaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba, la he maldecido. He dicho que se le pudre en los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted estaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Si no, allí está mi compadre Tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo o si oyes algo. Tú puedes hacerlo desde ahí arriba, porque no me siento sordo, porque me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías oír sin ladrar los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque lo hubiera, no te bajarías a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez. Yo solo no puedo. Tengo mucha sed y sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormir. Y tu madre te daba agua, porque ya tenías acabada la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que descanse en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que tú crecerías, irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre, aquel que llevaba sus hombros, dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para el otro. Y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? ¿Lo hace llorar usted el recuerdo de su madre, verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal.
Parece que en el lugar de cariño le hubiéramos retacado en el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, allí estaba, ya el pueblo vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corcovas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el petril de la acera y soltó el cuerpo flojo, como si lo hubieran descontullado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre oyó como por todas partes ladraban los perros. ¿Y tú no lo oías, Ignacio? Dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Bueno, muchas gracias. Hemos visto, hemos leído este fragmento, estas tres páginas, en las cuales, sí, hemos leído un fragmento de una historia, por cierto, un poco interesante, un poco realista. Justamente esta lectura de aquí es de Juan Rulfo, escrita por Juan Rulfo, año 1953. En el libro El Llano en Llamas, ¿sí? La lectura, como usted la escuchó, se escucha, no oyes ladrar a los perros. ¿A qué se refería al final con no oyes ladrar a los perros? Por favor, contésteme. Lourdes Rizzo. Lourdes. Cuando hablamos de no oyes ladrar a los perros en la lectura, el hombre al final, ¿a qué se refería? Bueno, parece que no tiene audio esta niña. Don Pedro, Pedro Bermello, tenga la bondad. Tampoco. Kevin Castillo. Bien, profesor. Cuando hablamos al final, sí, el protagonista dijo, no oías ladrar los perros, Ignacio. ¿A qué se refería él? No, a ver. O sea, que le decía que no podía ir a los perros. ¿Cuál es el mensaje final que le da el padre a Angie? Con esto de no oías ladrar a los perros. El mensaje final. Ajá. O sea, como que no hay que dejarnos llevar por lo que digan las demás personas, pero no. ¿No? No, nada que ver. A ver. Como que no lo ayudó o algo así. Vamos cerca, pero no. A ver, en la lectura, nosotros hemos leído que era sobre un padre que llevaba a los hombros a su hijo. ¿Ese hijo en qué estado iba? Enfermo. ¿Enfermo? ¿Iba enfermo? ¿Alguien me puede decir si iba enfermo? No,
¿Cómo iba el muchacho? Ha de haber tenido heridas en el cuerpo. El muchacho iba justamente mal herido, ¿sí? El padre, lógicamente, lo llevaba al hijo en sus hombros, porque este muchacho no podía caminar, pero se lo llevaba así. En la madrugada, ¿verdad? Tuvo que viajar desde el pueblo donde estaban hasta Tonaya, ¿a qué? A conseguir un médico. ¿Por qué? Porque el muchacho estaba mal herido. ¿Mal herido debido a qué? Alguien atacó a este muchacho con su grupo y de los cuales solamente el muchacho quedó vivo. Los amigos toditos murieron. ¿Sí? Eso vimos en la lectura. ¿Aquí lo leyeron? Fue un esfuerzo demasiado grande. Al final, el padre le reprocha al hijo. Y tú nos los oías, Ignacio, ¿verdad? No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza. Es decir, el padre sabía que era una distancia bien larga, pero no sabía cuánto tiempo le iba a demorar llegar. Entonces, la única señal, ¿verdad? La única señal para saber si ya por lo menos iban llegando al pueblo era el ladrido de los perros. Cuando usted va a un pueblito de estos del campo, sea del campo, sea de la sierra, los primeros que a usted lo salen a recibir son los perros, porque los perros justamente son los que los tienen sueltos ahí para que cuiden la parcela, para que cuiden el terreno. Entonces, en el momento que usted va llegando cerca, los primeros que le salen a ladrar son los perros. Ahí usted sabe que va llegando a un pueblo, ¿sí? Y justamente de eso se trata la lectura. No oyes ladrar a los perros. Téngalo por seguro, y esto va para todos. Cuando usted está cerca del éxito, ¿verdad? Nunca falta alguien que sale a protestar. A eso se le llama, cuando tú vas cerca, los primeros que salen a ladrar, que son los perros. ¿Por qué? Esa es la señal que usted tiene para saber que va llegando al éxito. ¿Sí? Esa es la señal que usted sabe que va llegando a conquistar un triunfo. Porque los primeros que salen a ladrar son los envidiosos. Ya. Ahora, en esta lectura, ¿qué más vimos? ¿Quién era Ignacio? El hijo de este señor. ¿Quién era Ignacio, el hijo de este señor? Irene. Era una mala persona. Era un delincuente, así sí, de simple. Era un delincuente. Era ladrón, asesino. ¿Hasta quién había matado a este pobre hombre? Al compadre, al padrino de él. Al mismo padrino le había dado vire. Sí. Eso es lo que el padre le recriminaba. Ni siquiera tu mismo padrino. ¿Cómo se llamaba el padrino del muchacho? Tranquilino. Tranquilino, hasta el mismo compadre Tranquilino, el que lo había bautizado y le había dado el nombre. ¿Qué pasó con la madre del chico? Se murió. ¿Cuándo se murió? Al dar a luz al otro hijo. Al dar a luz al hermano de este muchacho, al más pequeño. Se murió en el momento que dio a luz el niño y la señora. Ahí el muchacho se quedó huérfano. ¿Y el padre cómo estaba con Ignacio? Frustrado. Estaba frustrado y con razón. ¿Por qué? ¿Por qué estaba frustrado? ¿Ah? Lo maldecía por tener, porque él llevaba la sangre de él. Maldecía ese mal hijo. ¿Por qué? Porque el padre, siendo una persona trabajadora, honesta, que le había dado cariño, le había dado valores a ese muchacho, este, ¿qué se había hecho? Se había hecho un delincuente. Se había hecho un
Esa actividad cambió, profe, resolverla. ¿Qué? Sí, en este momento vamos a proceder a resolverla ya para finalizar, en base a lo que vimos justamente en la lectura. Bueno, entonces verán, tenemos aquí nosotros estas actividades que están viéndolas a continuación, ¿sí? Vamos rapidito, ¿verdadero o falso? Vamos a ver, ¿verdadero o falso? Vamos a ver, ¿verdadero o falso? A ver, el recuerdo de su madre lo hace llorar a Ignacio, ¿verdadero o falso? Voy a abrir los micrófonos por si acaso. El recuerdo de su,
A ver, espérenme un momento. Pásame la cartuchera, Eloy. A ver, el recuerdo de su madre le hace llorar a Ignacio, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, perfecto. Entonces, verdadero. A ver, el padre lleva a Ignacio a Tonaya para que el doctor del pueblo lo cure, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, perfecto. Verdadero, muy bien. Déjame hacerlo mejor. Ya. Se veía una sombra negra de los hombres que se movía de arriba abajo. Falso. ¿Verdadero o falso? Se veía una sombra negra de los hombres que se movía de arriba abajo. Verdadero. Verdadero, con la luz de, iban, acuérdese que iban a la luz de la luna. Continuamos, dice, el padre destrabó los dedos de Ignacio de, y su cuerpo flojo cayó al piso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Acuérdese que cuando ya llegaron justamente al lugar, el hombre se destrabó los dedos que el muchacho lo llevaba en su nuca. Ignacio cada vez hablaba menos, que a veces parecía que estaba dormido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El padre le confesó que lo que él hacía era por la difunta madre de Ignacio. Verdadero. Sí, verdadero. Ignacio pide al padre que lo deje en ese lugar. El jueves, una semana después de los asesinatos, los detectives hablaron con el empleado de una persona. Entonces, bueno, estas son las lo que nosotros hemos visto en la lectura. Pero nos dice aquí, enumera los siguientes hechos del cuento, enumerar. ¿Qué ocurrió primero? A ver, Ignacio pide al padre que lo deje en ese lugar. Vamos a ordenar estos hechos. Estos hechos de aquí, a ver, escúchame bien. Que no se escucha. Sí, ya voy a callar el micrófono. Ya, ahora sí, ahorita que estamos ya nuevamente. Aquí nosotros tenemos estos hechos, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a leer nuevamente la lectura. Por ejemplo, el recuerdo de su madre hace llorar a Ignacio. Esto creo que está casi al último. ¿Cuántos hechos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver que este es el número 1. Este es el número 1. A lo lejos se veía la sombra negra de los hombres que se movía de arriba abajo. ¿Qué más? A ver, no. Estoy equivocado. El número 1 es el del padre que lo lleva a Tonaya. Desde ahí comenzó. El padre de Ignacio lleva a Tonaya para que lo curen. Número 2. A lo lejos se veía la sombra de los hombres que se movía de arriba abajo. ¿Qué más? Número 3. El padre le confesó que lo hacía, lo que hacía era por la difunta madre de Ignacio. Correcto. Número 3. ¿Qué más? El padre destrabó, ya esto es casi al final. El recuerdo de su madre hace llorar a Ignacio, casi al final. Número 4. Ignacio cada vez hablaba menos, que a veces parecía que se quedaba dormido, que estaba dormido. 4. ¿Qué más?
Número 5, el recuerdo de su madre lo hace llorar a Ignacio. Número 6, Ignacio le pide al padre que lo deje en ese lugar. Y finalmente, la número 7, el padre destrabó los dedos de Ignacio y su cuerpo flojo cayó al piso. Eso ya es cuando llegaron a Tonaya. ¿Sí? Entonces, bueno, señores, nos estamos viendo de aquí la próxima clase. ¿Sí? Hemos hecho la actividad, por favor. Guárdenla en su portafolio donde tienen los otros archivos. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Muchas gracias. Dejemos que se una Lucero. Sí, entonces, bueno. Muchas gracias. Tengan ustedes una linda semana. Pasen bien.